talones, ¿vale? Con los isquiones, eso es. Y sobre esa postura lo que vamos a hacer es, vamos a respirar, a dedicar un minuto a respirar, como todos los días, colocando una mano en el abdomen y otra mano en el esternón, ¿vale? Y desde ahí lo que vamos a hacer es iniciar la respiración en la zona baja abdominal y luego trasladarla poco a poco hacia el esternón y hacia arriba de manera vertical. Cerramos ojos y relajamos nuestro cuerpo. Relajamos los codos también. Eso es. Chicos, bueno, vamos a incorporarnos. Entonces, si alguien ha cogido esto, perfecto. Y si no, buscamos algún objeto que nos permita tener un poco conciencia de cómo estamos y cómo está nuestra espalda, nuestra pisada, todo nuestro cuerpo de manera vertical y perpendicular al suelo, ¿vale? Entonces, ella no sabe lo que vamos a hacer con esto, como siempre. Vamos a colocarlo encima de la cabeza, ¿vale? Y entonces, vamos a potenciar el trabajo proprioceptivo gracias a esta pequeña bolsa de arroz, ¿vale? Desde ahí lo que quiero es que con los brazos extendidos, las manos ligeramente, eso es, un poco más abajo y cerca de la cadera, vayamos elevando una pierna hasta la altura de la cadera y vuelva al suelo durante 8 veces, ¿vale? Sin derramar la bolsa sobre el suelo. Por
dos dedos pulgares del suelo, que se levante. Y recuerdo, chicos, dos más. Es importantísimo hacer el trabajo de escala. No con zapatillas, ¿vale? Cambio. Si nosotros tenemos puesto encima es pesa muy poco, pues se va a mover con mucha facilidad. Por eso digo que no sea ni un peso gigante ni un peso que no pese absolutamente nada, ¿vale? Desde ahí lo que vamos a hacer es vamos a hacer una zancada hacia adelante y vamos a volver atrás. Vamos a probarlo 8 veces sin alternar, ¿vale? 8 veces la misma pierna y 8 veces la contraria. Notaremos la diferencia de una pierna a otra, el empuje, la falta, ¿no? La compensación que estamos sintiendo cómo vamos el movimiento. No pasa nada porque se puede caer y es normal que se caiga. Si lo viste bien, es normal que se caiga. Vale, bien. Descansamos, chicos, un momento. Comentaros, la zancada cuando la hagamos es muy importante que mantengamos una línea. Rodilla, cadera, hombro, oreja, no estemos ni aquí, ni muy hacia atrás. Y el fallo común, que siempre lo veo constantemente con todo el mundo, es que la rodilla que está adelante no tiene que adelantarse demasiado, ¿vale? Lo digo en un campo general como es el nuestro a día de hoy. No hablo de deportivas de élite, en ciertos aspectos que tienen que trabajarlo en estos ámbitos. Pero, como norma general, adelantando mucho de la rodilla por delante del talón, lo que vamos a crear es mucha tensión en la rótula innecesaria, ¿vale? Dicho esto, vamos a volver a repetirlo y se ve mucho bien, un poco más rápido. 3, 2, 1, va. Al tener eso en la cabeza, nuestra concentración se eleva, nuestra conciencia se eleva un poquito más sobre nosotros. Y es algo muy importante a tener en cuenta cuando entrenamos. Una con el palo, exactamente igual, ¿vale, chicos? Si tenéis un cargador, descansar un poco más y si no, seguimos los todos ligeramente hacia atrás, ¿vale? Y repito, el palo paralelo al suelo todo el rato. Bien. Bueno, reparto mi peso, mi centro de masa entre los dos pies. Vuelvo a repetir, no lo llevo constantemente hacia adelante. Dos.
mostré la última serie, en la que va a incorporar tanto el palo como la bolsa. Entonces, otro dato importante también, que eso nos está dando información, si lo hacemos por el canto, ¿no? Es que cuando me desplazo hacia adelante y vuelvo a empujar para volver a la línea, mi columna no tiene que desplazarse, si la midiésemos, ¿vale?, en ángulos, no tendría que aumentar y disminuir más de unos, más o menos 15 o 20 grados hacia adelante o hacia atrás, para que haya un trabajo de control, ¿eh?, en todo nuestro cuerpo, ¿vale? Si no quiero, bajo, voy durando hacia adelante y me muevo de golpe hacia atrás para volver. Vamos a ponerle las dos cosas ahora. Sube bien. ¿Vale? 3, 2, 1, va. Vamos a hacerlo primero con el palo y vamos a hacer 8 hacia nuestra derecha. 3, 2, 1. Vale. ¿Puedo flexionar la trasera? Claro, puedes flexionar, tienes que flexionar el pecho. 3, 4, apóyate el pie. 5, el esternón mira la cámara. 6, y la pierna de atrás, mira para el pie. Eso. Vale. Cambia a la izquierda, va. 3, 2, 1. Izquierda atrás. 2. Pero no mira al frente. Mira al frente. Eso es. 4. Más 45, eso es una lateral. Ahí. Vale, descanso. Bueno, ya ves, muy intenso. Le voy a decir que lo haga más lento. Y la primera vez que lo hacía, no había hecho una zancada así nunca, pues es importante, bueno, la primera vuelta, por eso repetimos los ejercicios varias veces en series, porque tenemos que ir adaptándonos al movimiento y no basta con una, ¿no? Hay que repetirlo 2 o 3 veces o incluso 4 veces para que lo vayamos poco a poco automatizando e interiorizando en nuestra cabeza, ¿vale? Vamos a volver a repetirlo exactamente igual con el palo, acordados que el pie atrás mira 45, el pie adelante mira de frente y el esternón mira de frente a... 3, 2, 1, bajo. 2, más controlado. Eso es. 3, 4, 5, 6, 7, el palo ya paralelo. Eso es. Y cambio. Acordaros del palo que tiene que ser paralelo al suelo. Ahora lo que estamos haciendo, la gran mayoría de nosotros, es prestar atención al movimiento, pero no como está nuestro cuerpo, ¿vale? Vale, cojo ahí bien arriba. Ya vamos a una parte un poco más complicada. Con la bolsa en la cabeza, exactamente igual. 3, 2, 1. Vale.
Bien. Vamos un poco de aire. Lo importante, ya os digo, tanto de frente como de lado, que vamos a ir haciendo es que nuestro centro de masa se mantenga siempre con nosotros y se traslade con nosotros, ¿vale? No tiende a ir ni muy hacia adelante ni quedarse muy atrás para que esté, para que haya un reparto y una compensación. Vamos a hacerlo ahora con el palo y la bolsa, ¿vale? Y en cuenta la paralelidad y que la bolsa, evidentemente, no se caiga. Tres, dos, uno, va.
izquierdo, ¿vale? Notamos por qué la cadera la dirección es hacia el glúteo izquierdo, ¿vale? Sin tampoco llevar demasiado el esternón hacia el suelo, que al final la espalda quede totalmente casi paralela al suelo, ¿vale? Vamos a cada 55 hacia atrás. Vuelvo al sitio, ¿vale? Entonces, en esta no hay que ir demasiado hacia allí, ¿vale? Hay que direccionar a 45, el error común es llevar el pie muy paralelo al contrario y al final hacer que la rodilla esté en una situación muy inestable para poder empujar, ¿vale? Entonces, dentro de eso, 45, pecho, la mirada de pie atrás, pie adelante, empujo y al sitio. 3, 2, 1, va. 45 atrás. 4, 5, 6, 7, un poco más dentro, pero que no pega. Es todo solo tanto. Vale, cambio. No es nada fácil hacerla. Vale. El palo, ya veis, que tiende más a moverse, dependiendo de la dificultad del ejercicio cuando cambiamos de plano. Piso. 2.
Dos vueltas más. Tres, dos, uno, va. Aguanto 3, 2, 1, va.
ella siempre a la distancia de un puño o de 6 de una manzana, lo que va a depender de qué manzana. Si la persona aguanta 15 segundos. Últimos 10. Si alguien no puede, que acabe antes y descanse. Antes de que se le pueda cargar la espalda, pueda abrir y se le cargue la espalda. Antes de eso ya, paramos automáticamente. 3, 2, 1, vamos. Por las zonas trabajadas, que ha sido todo el cuerpo, pero las zonas más activas principalmente,
pasé una serie de ejercicios para trabajar con el duro, para hacer antes, después de la sesión, incluso durante el día cuando tenías un tiempo, ¿vale? Que va a ser sobre la cadena anterior, ¿vale? Podemos hacerlo sobre una pierna o sobre ambas, ¿vale? Lo podemos, vamos a hacer también de lateral. De hecho, haría de la bocerada mientras yo voy un poco adelante. Bien. Y vamos a seguir lo mismo. O más que dejar el glúteo. Y aquí se me encanta, ya lo sabéis, boca arriba, la zona alta de la espalda, desde la mitad de la columna hasta los hombros. Para terminar. Voy a poner un poco los comentarios, chicos. Vale, chicos, entonces, nada, comentaros un poco que la clase de hoy ha sido más focalizada en control sobre la zancada, ¿vale? La zancada es un ejercicio, es un patrón básico del movimiento humano que se hace a menudo en los diferentes centros, gimnasios, lo que sea. Igual apoyo ser, o puede parecer un poco repetitivo, pero he querido focalizarme y centrarme en la zancada, que es algo que se realiza constantemente. De una manera general, ¿vale? En una zancada multidireccional, que seguramente los hacéis. Y ya os habéis visto, un poco que dependiendo del ángulo que le demos a la zancada, pues tiene más, es más compleja, ¿vale? Y hay que controlarlo mucho mejor. El tema de la rodilla, y llevar toda la carga hacia adelante, salvo en casos excepcionales o específicos para gente que esté entrenando, yo no lo recomiendo demasiado que sea adelante, me gusta que sea en lineal, porque evitamos tensión en la rótula, ¿vale? Y aparte de eso, la importancia del control del abdomen, ¿vale? Pero bueno, con el saco de arena o de arroz ya tenemos bastante conciencia de cómo nuestro cuerpo está en ese momento y de añadiéndole, imaginaos en el hipotético caso, añadiéndole algo de carga al ejercicio, pues las consecuencias que tiene sobre nuestro cuerpo el hacerlo mal. Mañana más, chicos, a las 12 iremos incorporando materiales. Lo que sí que es importante es que al final no hacer siempre, repetir las clases o los mismos estímulos, sino separarlos y buscar sensaciones y estímulos diferentes para que haya un poco más de armonía a lo largo de la semana. Cualquier duda, ya sabéis dónde estamos. Pello, un abrazo. Que sé que a ti te viene bien. Este tipo de trabajo. Y nada, chicos,